Estamos de regreso con más de la información. Gracias por continuar con nosotros y tengo también el honor de estar pues este día con la diputada Lucy Hernández, que bueno, siempre es un gusto que usted nos esté visitando y por supuesto hablándonos también acerca de distintos proyectos. En otras ocasiones hemos tenido también ya la oportunidad de estar platicando y ahorita lo hacíamos detrás de cámaras, decíamos claro, acerca de todos estos proyectos que está teniendo y que bueno, pues está cerrando este 2022 con muchas acciones, diputada. Primeramente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Bere, a ti y a todo el noticiero que le de hoy nos está viendo. Muchas gracias a Expresa TV y pues sí, con todo el gusto y con todo el ánimo de estar con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, diputada, y platíquenos cuáles son los proyectos en los que ahorita pues está también participando. Claro que sí, pues platicarles, como siempre estamos en la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, que es la comisión que presidimos, además estamos en la Comisión de Asuntos Electorales, Atención al Migrante, pero el día de hoy especialmente les vengo a hablar del tema de mujeres, ¿verdad? Sí. Platíquenos, ¿cuáles son las acciones en las que ahorita está trabajando y sobre todo también el papel tan importante que seguimos en esta lucha por la igualdad? Claro que sí, pues miren, platicarles primeramente que las mujeres representamos el 51.9% de la población en nuestro país. Importantísimo el papel que desempeña cada una de las mujeres por esta labor tan importante que realizamos todos los días desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, desde el... la trinchera que cada una se desempeña, la verdad es que hacemos un gran papel. Comentarles algunas cifras importantes que pues 33 de cada 100 son jefas de familia en nuestro país y también comentarles acerca de que en el mundo 3 de cada 10 son investigadoras mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Seguir promoviendo el trabajo, la labor fundamental y el papel de la mujer en todos los ámbitos. ¿Qué tan importante para ustedes justamente estar luchando por estos derechos tan importantes, indispensables y que en otras ocasiones no se les había dado justamente esta relevancia y sobre todo la igualdad, como decimos? Claro que sí, pues yo creo que primero vemos a lo largo de la historia cómo es que se ha venido desempeñando el papel de la mujer, cómo es que de manera histórica ha quedado una deuda en el tema de participación de la mujer en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico y cómo es que desde la trinchera en donde estamos, en mi caso como legisladora local, tenemos que estar impulsando políticas, que las políticas públicas que sean en pro y en beneficio del desarrollo integral de las mujeres. Diputada, hay ciertos programas también en los cuales las mujeres puedan estar participando, sobre todo cuando hablamos también acerca de este tema tan importante que es la violencia que está sufriendo la mujer en el estado de Guanajuato. Claro que sí, queremos promover leyes que justamente fortalezcan la prevención, la erradicación y la atención de la violencia en todos los ámbitos, en todos los sentidos, y es por eso que el día de hoy me permite estar aquí con ustedes para platicarles desde el ámbito legislativo qué es lo que las diputadas del PAN y diputados del PAN estamos haciendo para poder promover que esto sea una realidad en nuestro estado. En cuanto a estas iniciativas, platíqueme un poquito acerca de ellas. Claro, hay algunas iniciativas. En mi caso presenté una justo iniciando la legislatura, que fue esta de poder aumentar la pena hasta en un tercio a aquellas personas que cometan la forma de violencia más extrema en las mujeres, que es el feminicidio, cuando este se ha cometido a niñas y adolescentes. En este caso, por ejemplo, el código marca de 45 a 60 años. Aumentar un tercio la pena significaría que estarían teniendo una pena de hasta 60 años en el caso de, digamos, la pena mínima, ¿no? Entonces, lo que buscamos finalmente es visibilizar el tema y que el grado de proporcionalidad en el sentido de la ejecución de la pena, pues sea proporcional. El daño finalmente con una niña, con un adolescente, pues el mensaje es claro, ¿no? O sea, no se metan con nuestras niñas, no se metan con nuestras adolescentes y sobre todo, pues parar estas cuestiones de violencia que están ocurriendo y el feminicidio como esta parte de la violencia extrema, pues también, o sea, decirles, no queremos que se cometan este tipo de delitos en nuestro estado. Hablamos ahorita acerca de la violencia y también este tema tan importante que en otras ocasiones ha hablado acerca de este tema, que es el de la violencia digital, que también usted ha sobre todo mencionado ciertas acciones que es para erradicar justamente esto que está ocurriendo. Claro que sí, pues platicarles, en 2019 se emite lo que todas y todos, bueno, los que algunas personas han llegado a escuchar como la Ley Olimpia, que justo es el poder prevenir que se difundan sin el consentimiento de la mujer, a través de cualquier medio digital, alguna imagen, algún video, alguna cuestión explícita en relación al cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, se hace la publicación de esta ley a partir del 2019 y lo que es en el Código Penal, y lo que estamos buscando finalmente, aparte de visibilizar el tema de violencia digital, no solamente en este código, sino también que se atienda a través ya de diferentes instituciones y que se visibilice el tema no solamente en ley, sino que también lo vea
veamos una realidad en nuestras instituciones. Antes de ser diputada fui directora de una institución educativa y veía yo la importancia justamente también de que este tema fuera de conocimiento público, ¿no? O sea, no solamente significa el hecho de que lo pongamos en ley, sino que también se esté socializando con pues todas y todos en nuestro país, en nuestro estado y en cada uno de los municipios del estado. También hablaba acerca de un tema importante, recuerdo que cuando nos había visitado en la última ocasión, donde decía este acompañamiento que se le da también a las mujeres, porque obviamente existe el miedo, muchas veces pensamos en este tema de por qué denunciar, por qué hacer ciertas acciones, si lo que tenemos principalmente pues es esta raíz del miedo. Y hablaba justamente acerca usted de eso, este acompañamiento que tiene con cada una de ellas, que se da este acercamiento también a través de estas diferentes acciones. Claro, lo que queremos también es que se brinde este acompañamiento a las mujeres en todo este proceso, desde el momento en que ellas denuncian un acto de violencia, que tengan ese acompañamiento por parte de las autoridades, porque no solamente es el daño, digamos, físico que ocurre, es el daño psicológico, claro, el daño emocional y el daño que también permea en la familia y en la sociedad, ¿no? Entonces, justo por eso la importancia de que todas y todos se involucren en el tema, de que promovamos ambientes sanos desde los entornos escolares, desde los entornos familiares, para así promover una verdadera cultura de paz duradera, que es lo que estamos buscando. Yo creo que cada uno desde su trinchera, cada una de las personas que nos está viendo, si nos dices, ¿qué te gustaría tener en nuestra sociedad? Pues es paz. Y para poder promover la paz de todas y todos, pues necesitamos todos estar participando para provocar esta verdadera cultura de paz. Justamente usted siempre se ha caracterizado por estar, como dice, con este acompañamiento, por este acercamiento que se le da también y la confianza que los ciudadanos han depositado en usted para llevar a cabo todas estas diferentes acciones. ¿Qué le mencionan las mujeres? Que esté, pues, sobre todo respetando sus derechos y empoderándolas también. Claro, yo creo que lo importante en esta labor que hemos hecho como diputadas del Partido de Acción Nacional y también diputadas electas, que tenemos un distrito y que representamos un distrito, en mi caso el quinto distrito, Celaya, Tarimoro, el hecho de recorrer las colonias, las comunidades, el poder escuchar a las mujeres de primera mano sus necesidades, sus inquietudes, sus problemas, yo creo que es muy importante. Primero, el tema de la escucha, por un lado, y por el otro lado, el tema de poder permear realmente leyes útiles para ellas, ¿no? Ya veíamos el tema de violencia digital en el ámbito educativo, por ejemplo, también tenemos la iniciativa para la Ley de Educación Superior, en el que promovemos que más y más mujeres, bueno, hombres y mujeres, tengan accesibilidad a la educación superior de manera gratuita y que también en algún momento se pueda permear las modalidades y flexibilidad en la educación superior. En cuanto a estas acciones legislativas a favor de la mujer, pero también en cuanto a los otros temas que usted también siempre está presente, ¿qué planes hay para este 2023? Claro, pues tenemos ya pensado el poder ya tener el dictamen de la Ley de Educación Superior para el Estado de Guanajuato. Ya se desarrollaron 5 foros en todo el estado y ahorita lo que estamos buscando ya es que se llegue a dictaminar en este 2023. Tenemos también la iniciativa para una convivencia escolar pacífica que también estamos promoviendo justo en esta cuestión de erradicar la violencia en las instituciones educativas y pues seguir trabajando de la mano con todas y todos ustedes. ¿Cómo despide la diputada Luz Hernández este 2022? Pues lo despido en compañía de mi familia, en compañía de aquellos seres queridos, en compañía también de las personas de colonias y comunidades con algunas actividades lúdicas que llevaremos a cabo con ellos, con actividades de integración y pues comentarles que estamos para servirles desde el Congreso del Estado. Justamente, pues, cámaras y micrófonos son de usted. ¿Qué mensaje le da también a todos los ciudadanos celayenses, pero también pues a todas las personas con las que, como bien dice, ha trabajado a través de estos diferentes programas con cada uno de ellos de la mano y pues en estas acciones positivas? Claro que sí, Veré. Pues comentarles a todas y todos que este 2022 ha estado lleno de retos, que hemos estado trabajando en temas de educación, pero también en temas que conciernen a ciencia, tecnología, cultura, también aquellas cuestiones de atención a nuestros migrantes, aquellas cuestiones que son importantes para todas y todos, como es el tema de seguridad, que hemos estado trabajando desde la Convención Legislativa para promover que también podamos llegar a esta cultura de paz duradera, no solamente en el ámbito preventivo, sino también en el ámbito de atención de primera mano y pues comentarles que estamos para servirles a todas y todos. Diputada, pues siempre un gusto, un placer estar platicando con usted. Igualmente, ya sabe que esta es su casa cuando usted guste regresar y aquí estaremos también viendo pues parte de cómo está terminando este 2022, pero sobre todo pendientes de cómo nos cuenta todos estos planes que tiene para este próximo año. Claro que sí, pues comentarles que estamos ahí a través de las redes sociales para que sigan nuestras actividades y puedan seguir también el trabajo legislativo que hacemos. Ella es la diputada Lucy Hernández, como siempre un gusto platicar con ella. Vámonos a la pausa y regresamos con más de la información.